Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este render lo hice en Fusion 360. Pueden ver mi video en mi canal y ahí se puede ver cómo se logró. Quiero trabajar en Photoshop porque quiero difuminar el fondo de esta imagen, pero de forma selectiva. Es decir, toda esta estructura que se vean difusa, ¿no es cierto? Y así podemos tener un primer plano del objeto o del sujeto que también le hice Photoshop. En la versión 2021, en selección podemos tomar el objeto o el sujeto en este caso y se selecciona de forma automática. Entonces ahí en sujeto lo podríamos hacer. Pero, y aquí está seleccionado, si fijan lo selecciona automáticamente. Y eso es bueno. Ahora, si tú tienes una versión más antigua, lo podemos hacer del modo más lento, que es con este pincel, ¿no es cierto? Aquí solamente yo voy seleccionando zona y las va cogiendo de a poca. Se fijan ahí y acá lo que él hace. Entonces, esa es una selección rápida. No hay que ser muy preciso para trabajar en este efecto de desenfoque. Yo me puedo acercar, te fijas, y ahí queda una parte que no está seleccionada. Ahí se puede ver que me pasé. Entonces, ahora con el signo menos, yo puedo empezar a reducir. Y así uno empieza a trabajar. Para los profesionales en fotografía, lo que estoy haciendo es un sacrilegio, pero funciona, funciona. Así que, por ejemplo, aquí está un poquito desfasado. Ustedes pueden bajar el tamaño si quisiesen. Ahí lo bajé a 5. Entonces, ustedes pueden empezar a perfilar de mejor forma. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo la selección. Ahora vamos a invertir. Entonces, selección, vamos a invertir. Entonces lo que estoy haciendo es seleccionar solamente el fondo. Y ahora vamos a ocupar la herramienta de filtro, galería desenfocar, desenfoque campo. Entonces acá automáticamente aparece una marca. Esta marca la vamos a dejar por acá. Y esta ruedita que está en blanco significa el desenfoque. O sea, si yo lo coloco más o lo hago girar, ¿no es cierto? El desenfoque es bastante notorio. Pero lo podemos bajar, ¿no es cierto? Y el desenfoque empieza a desaparecer. Pero lo que está haciendo acá es un desenfoque en general. Yo tengo que generar otro punto. Entonces yo pincho acá arriba o por acá y ya tengo dos puntos de desenfoque. O sea, este punto yo lo puedo dejar nítido ahora. Ahí corremos la ruedita nuevamente. Nitidez absoluta. Ahí. Ahí se nota bastante bien. Y acá, por ejemplo, aquí ya tengo desenfoque. Y de hecho, aquí ya se nota. Entonces acá podría aumentar un poquito el desenfoque si fuese el caso. Y ahí se empieza a aumentar. Y se fijan, así de simple se puede hacer. Ahora que está listo, supongamos que esto es lo que me gustó. Digo ok. Ustedes podrían crear otro punto de desenfoque. Aquí solamente con dos basta y sobra. Ok. Y después control D o command D. Saco la selección y solamente tendría que a la imagen ahora crear seguramente un ajuste de brillo contraste. Bueno, y ahí ya es una cosa más artística y ustedes pueden empezar a trabajar ya la imagen total. Y ahí está, se fijan, muy sencillo hacer ese desenfoque de campo selectivo sin más vueltas que dar. Así que agradezco su atención. Gracias por su compañía.